Este mar de plásticos es capaz de contrarrestar el calentamiento global. Son los invernaderos de Almería. Lo que hemos demostrado es que se consigue un enfriamiento de la temperatura mediante el efecto albedo, que no es otra cosa que el conseguir una superficie de color más claro, que refleja más el sol. Él es el científico que lo ha descubierto, el profesor de la Universidad de Almería, Pablo Campra, quien ha dedicado 5 años a demostrar esta teoría. Es un efecto que siempre se ha usado en Andalucía, en los pueblos, para conseguir refrescar las viviendas. Y bueno, lo que ahora es nuevo es que no solo se refresca la vivienda, sino que si la superficie es suficientemente grande de una ciudad, pues se puede bajar la temperatura ambiental de toda la ciudad. Y es lo que ocurre en esta zona de invernaderos. Mientras que en el resto de España la temperatura sube una media de 0,4 grados por década, aquí se ha generado un efecto de enfriamiento de menos 0,3 grados por década. Este fenómeno ha cautivado a Estados Unidos, en concreto a California, donde quieren aplicar los conocimientos de este almeriense para desarrollar, mediante una estrategia que denominan de cool roofs, de techos fríos, que no consiste sino en blanquear los techos y usar pavimentos más claros en las calles, en las ciudades, en las aceras, de color tipo cemento, pues se puede conseguir una bajada de temperatura en verano de 1 grado o 2. Campra ha colaborado con la Universidad de Berkeley y ha contado con el apoyo del Departamento de Energía del gobierno de Obama, porque creen que su aplicación podría reducir considerablemente las temperaturas veraniegas de California, el consumo energético y la contaminación.